estruendosa derrota del uribismo. Magistrada Diana Marina Vélez fue derrotada 5-1 cuando pretendía absolver al abogánster Diego Cadena. Comisión de Disciplina Judicial rechazó ponencia que pedía absolver al abogado de Álvaro Uribe Vélez. Con 5 votos negativos frente a 1 positivo, los magistrados de la comisión desestimaron los argumentos de la magistrada Diana Marina Vélez, que buscaba echar para atrás la sanción disciplinaria contra el abogado del expresidente. La ponencia de la magistrada Diana Marina Vélez, en la que se pedía revocar la sanción disciplinaria al abogado Diego Cadena por sobornar a testigos en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue negada en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Con una votación de 5-1, se desestimaron los argumentos de la magistrada que pedía la absolución de Cadena, basándose en que el testigo Carlos Enrique Vélez cambió varias veces su testimonio y ha sido señalado de mitómano. La magistrada Vélez buscaba revocar la sanción disciplinaria que le impuso a Cadena y al abogado Juan José Salazar Cruz, de la Comisión Seccional del Valle del Cauca. Los abogados fueron suspendidos de su ejercicio profesional por 34 meses en el caso de Cadena y por 27 meses en el de Salazar. Ambos son señalados de haber entregado 200 millones de pesos a Carlos Enrique Vélez para que declarara falsamente y afectara al senador Iván Cepeda. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en una decisión del 25 de enero de 2023, precisó que el abogado intervino en los actos fraudulentos, en su calidad de abogado, cuando acudió a la cárcel a Picota, en Bogotá, insistentemente, ofreciéndole beneficios a Monsalve Pineda a cambio de que aquel se retractara en febrero y marzo de 2018. En ese también se aseguró que esas maniobras fueron realizadas para que no se dijera la verdad por parte del testigo estrella del caso. También recordó el momento en que Cadena le pidió a Monsalve que firmara una carta en la que decía que estaba dispuesto a aclarar su versión sobre Uribe y los nexos con paramilitares. Con la decisión de la sala ordinaria de la comisión, en la próxima sesión de la misma, se evaluará la ponencia sustitutiva que deberá presentar el siguiente magistrado en orden alfabético. El 26 de mayo, la Corte Suprema de Justicia negó una tutela, interpuesta por Cadena, con la que pretendía anular la sanción en su contra, que lo inhabilita para ejercer por 3 años, tras sobornar testigos en el caso que se adelanta contra el expresidente Uribe. Esta sanción se la impuso la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.